Hey, ¿qué tal, gamers? Yo soy Monty y hoy estamos en un nuevo video, capítulo, episodio de esta serie de tutoriales que de repente se me ocurren. Y esta vez es para mostrarles cómo mudar sus datos regionales. Si cambiar sus datos, por ejemplo, tienes datos de una partida en Estados Unidos, pero los quieres pasar a la japonesa, a un juego, no sé, europeo, no sé. Esto es muy fácil y pues bueno, vamos a proceder a enseñarles cómo. Eso funciona para cualquier juego, pero bueno, primero que nada debemos saber qué versión tenemos de cada juego que vayamos a cambiarle la región. En este caso, para saber eso es muy fácil. Con tu dedito, si juegas en Android o en iOS, le dejas presionado aquí o en la computadora también en PC, le dejas presionado el juego y te va a saltar esta pantalla. Primero que nada, una forma también de identificarlo es viendo el código regional, así le digo yo. UC01421 es para Europa. O si no, si lo quieres más específico, acá abajito te dice Europe, Europa. Abajito de los datos ahí dice que no. Esto también sirve para el Patapon 2, le dejas presionado un ratito y ahí te sale su código regional. Eso es importante que lo apuntemos, el código regional. Y pues bueno, que sepamos que es europeo. El Patapon 2 es más fácil saber qué tipo de región es, porque el europeo siempre va a ser el verdecito y el de Estados Unidos el moradito. Así que bueno, vamos a regresar y pues vamos a cambiarle los datos a una partida que tengo en Estados Unidos. La vamos a pasar a Europa. Patapon 3, a este europeo. Así que vamos. Vamos, vamos, güey. Pues bueno, chicos, ya estamos aquí de vuelta. Esta vez vamos a ver qué onda. Voy a explicar cómo darse cuenta cuáles sus datos guardados y eso. Primero que nada, Patapon 3 nada más admite, creo que sí, ranuras para guardar datos. Creo que en PSP es menos, pero bueno, aquí en el emulador, nada más hasta 6 ranuras de partidas podemos tener. Ok, debemos tener en cuenta el número de cada partida. Por ejemplo, Momo es la partida número 1, número 2, número 3 y número 4. Debemos de apuntar así cuál es la nuestra. Por ejemplo, es como de 1, 2. Ah, esta es la mía, por ejemplo. Voy a apuntarles el número 3. Ahí lo apuntan a un ladito y pues ya. Y pues bueno, estos son datos del sistema. Estos no deberían aparecer aquí, pero es porque, pues, no sé qué pedo. Se bugueó, no sé. Ahorita les voy a explicar más adelante qué onda con esto, ¿no? Y pues bueno, antes de que me digan, ¿por qué tienes una cinta Tajac? No, esto es porque con esta usamos una fragua para, pues, subir de nivel nuestros archiobjetos, para que, bueno, ustedes me entienden para qué funciona, ¿no? Y si no, pues después haré un video, si no lo entienden. Una fraga universal. Así que bueno, ya que tenemos apuntado qué número de partida vamos a cambiar, esto en el lado caso que estamos en la partida a la cual vamos a mudar. Por ejemplo, supongamos que esta es la versión estadounidense. Esa es la versión estadounidense, ¿ok? Yo quiero cambiar, no sé, la de Momo, por ejemplo, ¿no? Y la vamos a cambiar a la Europa. Pero en este caso vamos a cambiar una partida que yo tengo en Estados Unidos a la europea. Ok. Aquí, como vemos, nada más hay 1, 2, 3, 4 partidas. 4 partiditas. Y pues ahorita la vamos a pasar. Ajá, sí, claro. En sí nada más habrían 3. 1, 2, 3. Porque esos son datos del sistema. Estos. No, no. No, no. Del juego, pues no sé. Esos no son datos de partida. Así que bueno, vamos a pasar a la carpeta para hacer el cambio. Y pues bueno, los veo por allá. Una vez estando ya en la carpeta de la Save Data, si no sabes cuál es la carpeta, en PC es en tu archivo zip, en tu archivo descomprimido, en la carpeta Memstick, después a Save Data y después ahí encontrarás todos tus datos guardados. Ok, les explico. Siempre que vayamos a cambiar una Save Data debemos de tomar esto en cuenta. El 00. Este 00 de aquí, este UC01421, por ejemplo, o bueno, en su caso es la estadounidense, la que vayan a cambiar. Este 00 son los datos del sistema del juego, no son datos de partida. Esos no son nada, no traen nada de de su avance, nada. Son datos del juego nada más. Entonces, bueno, ¿cómo saber qué partida es la mía? Porque así pues no te dice el nombre de jugador o así. Pues por eso les digo que ustedes anotaran el número de partida que es. Por ejemplo, si su partida es la 4, entonces, o sea, cuando van a cargar sus datos, si es el número 4, pues entonces es por ejemplo. O por ejemplo, su partida es la 5,
pues esta deberíamos cambiar. En mi caso, como tengo una partida de Estados Unidos, la voy a pasar a Europa. Estadounidense, pues, no sé cómo región USA, pues. ¿Cómo hacemos esto? Simplemente damos clic derecho, cambiar nombre. De aquí, por eso es importante que también hayan anotado el código regional del juego, porque lo vamos a cambiar a Europa, que es UCES, con mayúsculas, UCES01421, data 0, y el último número deben de fijarse que no es un número que ya esté ocupado en la data a la cual van a mudar. Por ejemplo, en mi caso, UCES01421, 1, 2, 3 y 5. O sea, no hay 4 en la estadounidense. O sea, que no va a haber problema, no va a haber un reemplazo de datos. Un reemplazo de datos. Si yo mudo los datos estadounidenses a europeos. Por eso siempre fíjense que tengan una ranura ahí, un número, que no ya lo esté ocupando otra partida. Así que damos Enter. O en su caso, dan guardar en Android o en iOS, depende de dónde estén editando la partida, es lo mismo. Y pues bueno, ya estarán mudados los datos. Ahora vamos a pasar al juego para ver si se ha completado bien, pues, este pedo, ¿no? Para Android les recomiendo usar Sfile Explorer. Y para PC, pues el explorador de archivos por defecto. Para iOS, iFile se llama, pero lo tienen que hacer desde la PC, creo. O no sé si haya alguna aplicación para iOS que te, pues, permite cambiar ese tipo de cosas, ¿no? Y pues bueno, vamos a pasar al Patapón 3. Pues bueno, ya estamos aquí en el Patapón 3. Vamos a ver si mis datos se mudaron. Estamos en la versión europea y estamos 1, 2, 3 y 4. Aquí están mis datos guardados. Como ven, no se habían guardado mis datos. No estaban estos datos más bien en la anteriormente. Pero ahorita con la mudanza que hicimos, digamos, pues, ya están aquí mis datos y ya puedo disfrutar con ellos. Vamos a abrirlos para que vean que todo funciona correctamente. Para hacer esto, si tienes miedo de moverle algo así medio, que digas, ay no, se van a perder, te recomiendo que comprimas toda tu carpeta de Save Data, la guardes como respaldo y hagas tus maniobras ahí. Si funciona, pues ya chingaste. Pero si no funciona, pues de todos modos tienes tu respaldo ahí. Borras toda esa carpeta, la vuelves a descomprimir y pues ya tienes tus datos otra vez para que lo vuelvas a intentar. Y así, como ven, aquí están mis datos, está todo igual, todo tranquilito, normal. Ahora tengo un poquito de lag porque tengo un montón de aplicaciones abiertas acá abajo. Pero a ustedes les va a ir bien, depende también de su dispositivo. Pero bueno, ese no es el caso, así que mejor. Espero que les haya gustado. Denle like, comenten y suscríbanse. Compártanlo con sus amigos si les gustó. Yo soy Monty. Y nos vemos en un próximo video. Cuídense. Adiós. Hey, ¿qué tal, gamers? Yo soy Monty y hoy estamos en una.